Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy celebramos una hermosa fiesta, la Transfiguración. Jesús es transfigurado en el monte, una profunda experiencia orante, todo su ser se llena de luz, todo su ser emana luz, paz, amor. Sabemos que es un preanuncio de su triunfo glorioso con su resurrección. Es un preanuncio de la plenitud a la cual está llamado cada ser humano. Luz, paz, amor. Transfigurémonos, hermanos, hermanas, en el monte. El monte no tanto como un lugar físico, sino como un lugar teológico. La transfiguración puede suceder en la capilla, puede suceder en la intimidad orante, en tu habitación, en un lago, en un bosque, en el bullicio de la gente. Te concentra, te sumerge en Dios y allí puedes lograr una experiencia de transfiguración que emerja de ti tu esencia más profunda. Tu luz, tu ser hijo de Dios. Y podemos decir, hermanos y hermanas, que la iluminación, el despertar, el estado de santidad es una vida transfigurada. Emerge todo lo bueno, la bondad que hay en ti. Emerge, aflora tu naturaleza profunda, que es amor, paz, luz. La iluminación es una vida transfigurada. Busquémosla. El despertar es una vida transfigurada. Busquémosla. El estado de santidad es una vida transfigurada. Démonos prisa para que así sea. Hermanos y hermanas, que esta fiesta de la Transfiguración que hoy estamos celebrando sea una motivación a buscar, a explorar, quien busca encuentra, a llamar a quien llama se le abre, a pedir el que pide recibe, pedir la conciencia de la esencia, que es la conciencia de ser hijo de Dios, la mujer de ser hija de Dios. En nuestra escuelita enseñamos, hermanos y hermanas, que llegamos a la transfiguración cuando la esencia se hace conciencia, cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y nos hace conscientes de que Dios, el viviente, el existente, el todopoderoso, el eterno, ese Dios es mi papá y me ama. Y yo lo sé conscientemente, con una conciencia superior a la conciencia de la esencia, a la conciencia de la existencia, perdón. Cuando la conciencia de la esencia supera la conciencia de la existencia, brota la transfiguración, brota la iluminación, brota el despertar. Démonos prisa y que el Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima y San José, acelere la hora. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, en este hermoso día de la transfiguración, tenemos el texto de Juan 7, 27. Juan 7, 27, dice el texto sagrado: pero este sabemos de dónde es, mientras que
Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Los enemigos de Jesús, sus contrarios, hablan así de él. El sujeto de este es Jesús. O sea, pero Jesús, este Jesús sabemos de dónde es. Mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Hermanos, hermanas, aquellos hombres y mujeres que están ciegos a las cosas espirituales, se complican la vida y buscan cosas grandiosas que llamen la atención. Como el demonio cuando tienta a Jesús, lánzate del templo, caerá vivo, la gente te aclamará como Mesías, lo grandioso. Multiplica el pan, multiplica que la piedra se transforme en pan, lo grandioso. Y los enemigos de Jesús también piden un signo, ¿no? Danos un signo extraordinario. Pero están ciegos, hermanos y hermanas. Y cuando estamos ciegos, buscamos cosas extraordinarias y no estamos conectados a lo esencial. Este hombre es un hombre simple, un campesino. Tiene sabiduría, pero sabemos sus orígenes. Su papá un carpintero, su mamá una pobre mujer. Galilea, Galileos. Sabemos de dónde es, pero el Mesías vendrá por las nubes y vamos a desconocer su origen. Su origen está en lo escondido del misterio de Dios. Pero están equivocados. Muchas veces también nosotros, hermanos y hermanas, como estamos ciegos, actuamos así. Queremos signos extraordinarios que llamen la atención, el triunfalismo. Pero Dios no actúa de esa manera. Cuando se manifiesta la manifestación más grande de Dios, en su Hijo Jesucristo, nace un niño imperceptible, muere en una cruz como un maldito. Y ahí está Dios actuando. Pero los hombres y mujeres que buscan a Dios con sinceridad, que han vaciado su ego y se han llenado de la humildad de Dios, han vaciado su soberbia, y se han llenado de la humildad de Dios, descubren a Dios allí donde está. Y un ejemplo de esto, hermanos y hermanas, son aquellos sabios de Oriente. No eran judíos. No pertenecían al pueblo de la Alianza, pero eran buscadores sinceros de Dios. Y lo encuentran en un niño. Hombres sabios, letrados, encuentran a Dios en un niño. Acostado en un pesebre. Y adoran a ese niño como Dios. Mateo lo dice, se postraron ante él y lo adoraron. Entonces, estos hombres, buscadores de Dios, descubren a Dios en un niño. El signo verdadero era un niño. Y allí lo adoran. Entonces, hermanos, hermanas, si queremos encontrar al Dios verdadero, desapropiémonos de la soberbia, de la arrogancia. Dejemos de buscar signos que llamen la atención, el triunfalismo, signos seductores, y inclinémonos ante la humildad de Dios. Hoy Dios está presente, permanentemente presente en la Eucaristía, en ese pedazo de pan, pequeño,
en esa hostia pequeña, ahí está Dios. Y los buscadores sinceros de Dios, allí lo encuentran, en el pan y en el vino, como los sabios lo encontraron en el niño. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia, aceleremos nuestra búsqueda interior y lleguemos pronto a la iluminación, al despertar, a un estado de conciencia superior. Busquemos con todo el alma, con todo el ser, que la esencia se haga conciencia y se produzca en nosotros la transfiguración. Adoremos a aquel que nos transfigura en espíritu y en verdad con el corazón de su madre, Jesús, presente en la hostia consagrada, el gran signo, la gran presencia de Dios en el corazón de la humanidad. Ábrenos los ojos, Señor, para que veamos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy viernes, hermanos y hermanas, hemos nuestra oración por la familia, por nuestra sociedad, por el universo entero, especialmente el universo humano, el universo terrestre, la Madre Tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, sabemos, creemos y confesamos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que tú eres el Hijo del Dios vivo, que tú eres nuestro Salvador y Redentor. Creemos y confesamos, Jesús, que tú sigues sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los endemoniados, perdonando a los pecadores, predicando el reino bendito de tu Padre.
que tú sigues, amado Jesús, multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes, que tú sigues consolando a los tristes y afligidos, y que ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías. Amado Jesús, queremos presentarte hoy a todas las mujeres del mundo entero, Jesús, que andan buscando un compañero, un esposo, a todas las mujeres del universo humano que andan buscando un compañero, un esposo, que quieren formar su familia. Amado, eterno y adorado Jesús, concédele ese compañero a cada mujer que lo anda buscando, Jesús, que puedan formar su hogar, engendrar hijos e hijas y educarlos en la fe. Oh amantísimo Jesús, piedad y misericordia. Como te confesamos, ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías. Hay muchas mujeres de fe que te imploran, Jesús, buscando ese compañero, ese hombre con el cual establecer un hogar, una familia, tener sus hijos e hijas, sentir la dicha de ser madre. Oh, amado Jesús, concédeles esa gracia. A todas las mujeres que invocan tu nombre bendito, y aún a aquellas que no invocan tu nombre bendito, concédeles esa gracia, Jesús. Porque tú eres el Dios de la humanidad. Intercede, María Santísima, para que así sea. Tú, mujer, tú que tuviste la dicha de ser madre y la madre del Verbo de Dios, intercede, María Santísima, por todas las mujeres del mundo entero que como tú quieren tener un esposo y quieren tener su hogar y su familia. Intercede, Madre Santa. Amado Jesús, te presentamos a todos los hombres y mujeres desempleados del mundo entero. Concédeles un empleo digno y estable, Jesús. Oh, amado Jesús, no permita que el demonio de la desesperación se apodere de ellos y ellas y que lleguen al borde del suicidio, de la locura, de la depresión. Oh San José bendito, intercede, intercede. Tú que fuiste el proveedor de la familia de Nazaret, intercede, San José, por tantos hombres y mujeres que quieren proveer también a su familia con los recursos necesarios, pero están desempleados. Intercede, San José bendito. Intercede. Amado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Bendice todas sus especies, amado Jesús. Llévate esa pandemia del coronavirus que nos afecta y acelera, Jesús, la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Bendice, Jesús, la Madre Tierra. Bendice, Jesús, a cada ser humano que la habita. Y bendice, Jesús, todas las especies de la Madre Tierra. Amén. Amén, amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima,
por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.